¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Cholos de mi vida y de mi amor, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Oigan, no crean que no les estoy poniendo atención. Lo que pasa es que ya empezamos con el programa el día de hoy, juevesito. Iba a decir último día del mes, pero no, porque tiene 31 este mes. Entonces, pues no me hagan mucho caso. La cosa, chulos, es que pues ya estamos aquí. Gracias a Dios, un juevesito más. Oigan, y por aquí creo que se alcanza a ver lo que hay en mi mesa el día de hoy. Hoy sí vamos a hablar de un tema. Regularmente ustedes me dicen, es que siempre llevas a mujeres a tu programa. Pues no, no, señoras y señores, el día de hoy tenemos a un chico que se dedica al coleccionismo. Y luego uno dice, ¿qué? ¿Quién en su sano juicio colecciona cosas? Pues mucha gente colecciona cosas. Yo la verdad no soy muy de esas, porque lo que menos me gusta es tener cosas ahí en mi casa. Pero hay mucha gente a la que le encanta coleccionar. Y obviamente el día de hoy tenemos aquí a mi amigo Dinar. ¡Bravo! ¡Asume, te trae porra! Él es Dinar y pues él se dedica al coleccionismo. Que obviamente no solamente colecciona, sino también vendes, ¿no? Sí. Así es el asunto aquí. Sí, sí. Sí, como preámbulo, quiero decir sobre el coleccionismo. Quiero hablar tantito sobre el coleccionismo. Mira, el coleccionismo en Tuxtla es nuevo. Todavía está, hay muchos que ya llevan su tiempo, pero nuevo en el aspecto de que muy poca gente lo conoce. Pero fuera de Chiapas, ponte Ciudad de México, Guadalajara, allá hay años coleccionando. Entonces muchos que coleccionamos, yo he viajado hasta para conseguir algunas sí. piezas. ¿Cómo nace tu gana de coleccionar? Sí, sí, sí. Ok, mira, de hecho acá traigo una figura de cual yo comencé a coleccionar. Traigo esta figura que ves acá. ¿Qué es? Este es un soldado. Un soldadito. Bueno, yo lo conservé desde mi infancia. Ah, no manches. ¿Sí? O sea, es el este sí es tu mío. Mamá te lo compró y te dijo, toma, hijito, tu juguetito. Exactamente. Me lo compró. Y yo lo guardé muchos años. Entonces, cuando uno me dediqué a estudiar, a acabar la carrera, todo lo guardé. Todo lo guardé. Todo fue que cuando salgo de la carrera, empecé a limpiar cosas de que tenía ahí guardadas. Y me encontré esta figura. Y se me dio por investigar que, porque yo no sabía. O sea, ¿tú dijiste un muñequito? Sí, un muñequito X, ajá. Cuando me voy dando cuenta que era una figura muy coleccionable y buscada, ¿no? Entonces, veo que resulta que es de la línea de Star Wars de los 80s. 1978 por ahí. Entonces, ¿qué se me dio? Me dio la curiosidad de investigar qué figuras había más de esta época. Y así es que empecé a juntar poco a poco, uno por uno, las figuras que ven aquí en el exhibidor. Ya casi trabajabas para comprar tus, sí. tus... Todo lo que tienes aquí en esto es de Star Wars. Star Wars, todo lo de la cajita esta. ¡Órale! Sí, ya son figuras del 78, que es la primera edición. Bueno, Star Wars es donde inicia el coleccionismo, porque en los 70s no habían juguetes como tal. Habían robots, pero muñecos no había. En inicia el coleccionismo en figuras así en Star Wars. Por eso muchos le llaman el padre del coleccionismo, que es la línea de Star Wars. Y entonces, a mí me gusta lo del fenómeno OVNI también. Yo no sabía, había muchas figuras que... Ah, por eso lo del DJ. Es que ustedes no saben, pero mi amigo Dinar es una estuche de monerías, porque aparte de que es coleccionista... Es ingeniero en sistemas computacionales y aparte es DJ. O sea, si quieres amenizar tu fiesta con un DJ, aquí puedes encontrar a mi amigo Dinar, que ahí les voy a contar en el transcurso de la entrevista cómo fue que de repente, o sea, conectaron nuestras vidas casi. Lo conocí en Bazares, pero yo no sabía que él había sido el que... amenizó, se llama, y que puso luces y todo, de cuando yo era bailarina, en el 2012, sí, creo, ¿no? Sí. 2000, saber qué siglo. Pero él fue el que mezcló la rola con la que yo gané el segundo lugar,
siendo bailarina, tracas, diría la como se llama. Y se armó pues lo del Harlem, ¿cómo es? Harlem Shake. Ah, Harlem, sí, el Harlem, Harlem Shake, Harlem, ¿no? Shake. Ese de que estaba de moda. Ajá. Y ahí este... O sea, amigo, de todo, mira, de todo hace este hombre. Sí, pues la verdad me gusta, soy muy emprendedor, me gusta. Y este, y así empezó también parte del... Entonces nos comentabas que te gusta mucho esto de los ovnis y extraterrestres y todo este show. Y empecé a comprar figuritas que trajeran caritas así alienígenas y no sabiendo que eran de Star Wars. Por eso más está, por eso más colecciono Star Wars por lo del detalle. De hecho aquí vamos a ver aquí como este. Este es un órale. O sea, y este sí es de que, a ver, nadie me vaya a tocar mis juguetes de colección, por favor. La neta está súper, súper padre. ¿Y esto, toda esta línea es de Star Wars? Star Wars. Es la primera edición de Star Wars. Es este, se le puede llamar la primera generación de figuras. Que tenían 5 articulaciones, que son la cabeza, las manitas y los pies. Eso se le llaman las articulaciones. Ahí lo rompo, padre santo. Oye, más o menos, por ejemplo, si tú quisieras vender... una figura de estas, ¿en cuánto ronda más o menos? Esa a mí me costó $300. Tú dices, bueno, son 300. Sí, son, ¿no? 300, pero lo he buscado y sí anda arriba entre 500, 600. O sea, he tratado. De hecho, te voy a enseñar una figura, la más buscada de la colección. Ahí está. De la más cara, dice todavía. Sí, es esta. Esta yo la vi. Esta yo la vi en un video de ese mentado que estaban hablando hace rato. Matt Hunter. Ese, Matt Hunter, ajá, sí. Mencionó una de estas y me acuerdo que vi uno de, no sé qué sean, pero sí me acuerdo. Y esta más o menos. Ah, bueno, esa es. Que la gente diga, ay, yo la quiero en mi colección. Ok, esa pieza la he visto arriba de los $1,000, que es este. Bueno, ese ya te voy a hablar algo general porque a lo mejor muchos no me vayan a entender, pero ya se habla por marcas y por países. Digamos, este es de una empresa mexicana de los 70s que se llamaba Lily Lady. Ah, de hecho lo traigo en mi playera. Entonces hicieron sus figuras y muchos coleccionistas lo buscan aquí en México. Lily Ledy era una empresa que se dedicaba a hacer figuritas. No, se dedicaba, bueno sí, se dedicaba a vender plásticos, de hecho, plásticos, trastes y todo eso. Pero metieron la línea de juguetes y ahí empezaron a meter igual figuras de colección. ¿Te imaginas ellos sin saber todo lo que iban a lograr en estos tiempos, pues? De hecho, mucha gente me dice que, oye, pero yo no sabía que valía. Bueno, es que el juguete en sí estaba diseñado para que lo jugaran los niños. Sí, claro, por nosotros, eso seguramente te vas a encontrar uno que ya no tiene brazos, sin cabeza. Muchos me dicen, oye, ¿por qué como adulto coleccionas juguetes? Es que, ¿cómo le diré? No es que nos pongamos a jugar, sino son cosas que, o sea, en mi lema mío al meterme al coleccionismo es no llenarnos de figuras caras, sino que cuando me preguntan, oye, ¿por qué traes esa pieza? Es que yo no te voy a vender la figura, te voy a vender el recuerdo que te trae esa figura. Ah, sí. O sí, sea, sí. Porque a lo mejor tú no lo tuviste. Es como yo, que el soldadito que te enseñé es un recuerdo de mi infancia. Entonces, pues sí, imagínate, o sea, tú sin saber que cuando fueras grande ibas a tener toda tu colección de eso, pues. Bueno, ¿y qué más vemos por aquí, bueno, en la mesa? Bueno, aquí les voy a enseñar un poquito de lo que traigo para que... De hecho, son figuras retro, la mayoría. Traigo al nene consentido, que es de los 90s. ¿Todavía habla? ¡Ah, no manches, no habla! Esa es una figura de Hasbro de los 90s. También tenemos los Monkikis. No sé si alguien los conoció. Este es un Monkiki original. No pude traer por espacio, ¿no? Pero también tengo los Monkikis hechos en México. Tengo también figuras de los Thundercats. Esa también es como que muy coleccionable, sí, ¿verdad? O sea, muy... Y andan carísimos estas. ¿Sí? Sí, son caras. Más si están completas. Órale. Así como esa está completa. ¿Y también esas, por ejemplo, tú las conseguiste? Sí. O... Bueno, la ventaja de dedicarnos a esto y la gente nos conoce, ya misma gente nos dice, ¿saben qué? Tengo tal figura. De hecho, así me llegó ahí se me hablaron, me hablaron si me interesaba y todo. Llegamos a un acuerdo y las conseguí, o sea, me las vendieron. Órale. Sí, ya sí. Ese sí, imagino que muchos han de acordar de los pepsilindros. Sí, claro.
Yo, la verdad, ahorita que soy coleccionista, me pongo a pensar, ¿quién iba a pensar que esto, porque yo lo llevaba a la primaria? Sí. ¿Quién iba a pensar que es parte del coleccionismo, no? Cuando era nuestro bote de agua. Sí, era tu ¿sí? botecito, o sea, y de esos, la neta, o sea, para que lo encuentres, así, que traiga su cosito este, su este, o el popote que no esté masticado, porque sí, sí. No sé por qué cuando somos chiquitos masticamos todo. Lo masticamos, sí, cierto. Mira, también traigo estos que son butlecitos. Son luchadores, de hecho ese es el santo. Ah. Igual ese tipo de figuras, ahorita que ya toqué el tema de bootleg, el bootleg son piezas que no traen licencia, que fueron fabricadas en México por un artesano. Entonces ya lo hacían en figura y eran nuestras figuras económicas y es la que la mayoría de la gente conoce. Y ya es parte del coleccionismo del y la neta, bueno, uno que iba a saber, ¿verdad? O sea, mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá nos compraba mucho de estos luchadores, o sea, todas las hijas de mi mamá somos mujeres, todas somos mujeres, pero cómo nos gustaba jugar con esto. Ya de ahí pues obviamente se empezaron a hacer que ya los vendían con su ring. Ajá. Y todo eso, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi mamá nos los compraba así, ponte en el mercado, cosas así, estas figuritas de luchadores, ¿se para? No, ya no, por el tiempo. Sí, también para enseñarles que esto lo van a ver donde quiera, lo van a ver en el mercado. Ya la verdad ahorita ya está súper copiado, pero ¿cómo se van a dar cuenta que es una pieza de original de la época? Está bien hecha la máscara y no lo tiene los ojos muy rasgados, ¿sí te das cuenta? Sí, se ve se ve muy rasgado, como ya parece Spider-Man, esos sí. No son sí, los originales. Sí. O sea, se ve bien definido esta, y hasta la parte de acá atrás trae como un... Digo, no lo pueden ver ahorita, pero ya ven que las máscaras trae como ese para estirar así. Ajá, entonces sí está bien marcada la parte de acá atrás, como las tiritas, no sé cómo decirle. La cinta. Ándale. Bueno, también traigo aquí un Chabelo, que pues aquí en paz descanse. Nunca imaginé que iba a ser una pieza. Cuando yo viajé a Ciudad de México... Pues acá en Tuxtla nunca los vi, pero cuando viajé a Ciudad de México los vi, lo vi y me llamó la atención y me lo traje. Y dijiste, está chido. Entonces sí, pero nunca imaginé que ya, ahorita, a mí, en ese tiempo que yo la adquirí en 50 pesos, cuando ahora ya andan arriba de 500, 600, lo he visto. Ah, no, una pieza de estas, ¿qué dice en su patita? Es la firma de... ¡Ah, no manches! Aquí dice Chabelo, o sea, está firmado por Chabelo. ¿Quién diría, verdad? La neta, o sea, están chidas, pues, ¿sí? no es como que, nunca había visto un Chabelo de ese estilo, ni siquiera sabía que existía una figura de Chabelo. Bueno, hablando de, ahorita que continuando del bootleg, ayer todavía adquirí esta pieza, muchos dirán, pues la verdad es una, ya está todo, le faltan piezas y todo, pero en mi caso yo me gusta adquirir tipo de piezas aunque le falte. Porque son piezas que este tipo de piezas se llama plástico soplado, que igual había un artesano que tuvo que hacer todo esto, lo plasmaron y luego usaron plástico en ese tiempo soplado, pues así hacían juguetes, este era el juguete económico. O sea, literalmente soplado. Sí. O sea, es como cuando hacen esas bolas de esas esferas de pero cristal, en plástico. Pero ándale. Entonces era artesanal todo esto. De hecho, en Ciudad de México hay mucho coleccionista del plástico soplado. ¿A poco? Y la verdad me gustó porque es una de las caricaturas de los 80s de Voltron. Y Ya pensé que era Batman. No. La verdad sí pensé que era Batman. Sí. Y es parte del igual del coleccionismo. Mucho. ¿Y ese lo compraste acá? Sí, lo compré aquí. O sea, fue así de que, oigan, ¿estás en algún grupo de... No, lo que pasa que me la vivo en las redes y ahí de repente los veo, ¿no? Que digo eso. Pero sí ha de existir algún grupo de coleccionismo y todo eso. Bueno, hablando de eso, en Tuxtla sí hay grupos de coleccionistas. Yo he estado en muchos y se han abierto, se han cerrado, entonces pero... O sea, ¿tú crees que eso pasa porque la gente como que se emociona en un momento de voy a coleccionar aquí y allá y de repente, ya, qué hueva andar coleccionando? Sí, a muchos les pasa, entonces yo creo que ese tipo de personas son por modas o porque lo vieron con nosotros. Pero uno que es aficionado nunca para de adquirir algo. O sea, siempre es como, o sea, buscando así que qué cosas puedo llevarse a mi colección o así. De hecho, a mí en uno de esos grupos que llegué, estaba este arbolito
Este es un arbolito del finales de los 70s, iniciando los 80s. Esta se llama la casita del árbol. Ya la estamos ayudando. La estamos armando. Y y ahí tengo una... O sea, le hacen falta piezas, sí, ¿no? le falta el carrito, le falta una cunita, le falta Ah, sí, traen bastante. Sí, traen. Son como los muñequitos, no me acuerdo cómo se llaman. Ándale, esos, Fisher, ¿verdad? Price. Que ahorita pues ya son un poquito más grandes y todo eso. Mira, que eran para ponerlo en los lápices. No. No, así es el... La cola. La cola. De hecho, una de las figuritas encontré un borrador. O sea, sí, los niños lo usaban. Bueno, esta figura, muchos amigos que colecciono me dicen que por qué lo tengo, no, si era un juguete de niña. Pero les voy a decir algo, para mí, le digo, cuando tú eres aficionada a coleccionar o eres coleccionista, no te fijas si era para niño o para niña. Para mí ese es un símbolo del coleccionismo en México. Entonces mucha gente recuerda esta figura, aunque no lo tuvo. Aquí hay gente que hay... Conozco dos personas que coleccionan y les encanta. Ellos si ven 3-4 arbolitos pueden tener y... ¿Sí? Sí, hay gente que sí. O sea, esto es un juego completo, o sea, trae de que la familia, el perro y más cositas, literalmente. Sí, le falta, casa. Sí. Y se hace chiquita, porque vi que lo traías así como... Ahí está. Ah. Ahí se guarda. O sea, imagínate que para esa época todavía sirva el no sé qué. ¿Qué cosa tenga como algún resorte para que se haga para abajo, para arriba? No más. Ah, ya sé, o sea, si le metes el muñequito aquí sale por acá abajo. Ajá, trae su elevador. ¡Órale! Imagínate, para esa época hacer ese tipo de juguetes está súper bien hecho. Sí. Y fíjate que el origen de también que nosotros nos dedicamos a fomentar el coleccionismo es para que las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones ya quieren su celular gamer, ya sí, quieren estar jugando puro Free Fire o ya quieren estar y se han olvidado de esto. Literalmente los juguetes, ¿no? El juguete lo que tiene es que te lo imaginas en tu mente y haces que trabaje tu mente. O sea, haces fuerte más tu forma de ver las cosas. Por eso nosotros fomentamos a que coleccionen. De hecho, yo ahora que soy vendedor, me he topado con papás que sí se preocupan por sus hijos porque coleccionan. Hay gente que sí le ha inculcado eso a sus hijos. Y eso a nosotros nos da gusto. Y a veces me he sorprendido que hay niños, ponte de 10, 12 años, ya se saben del año que las fabricaron, O sea, sí le investigan. Sí le investigan. No es nada más como decirle, ay, sí, a mi hijo le gusta el coleccionismo. No, o sea, de verdad lo meten en ese ámbito. Voy a leer algunos comentarios por acá. Dice, saludos a mi compa Dinar, pionero en el coleccionismo de Chiapas, dice Diego Escobar. Saludos, bro, dice Chipilón. ¿Qué? Chipilón Cas. Saludos, Dinar, dice Vicent. Chipilón Cas, es mi hermanito. ¿Ah, sí? Saludos, hermano. María Castilla dice, felicidades hijo y saludos para la chiapanequita hermosa, ¿eh? Bendiciones, suerte, te amo hijo. Eso sí tiene que ser tu mamá. Gracias, mamá. Uy, bueno, sí, hablando de la mamá, de las mamás. Ah, bueno. ¿Dice tu mamá de todo esto? Ahí va. ¿Quién es la culpable de que yo sea colectora? Ella. ¿Sí? Porque ella ha de cuenta que... Yo me acuerdo, ¿no? De niño, a mí lo que me gustaba era ir a la calle a jugar, a correr, a la resbaladilla, esa era mi vida de niño. Ajá. A volar papalote, que la resbaladilla, todo eso. Pero mi mamá no, a veces no le gustaba que saliera. Ah, algo que no iba mucho en la calle. Sí somos. Entonces, sí somos las mamás. Entonces, en ese tiempo empezaron a salir las figuras. De hecho no traje nada de eso, pero ya tengo bastante, igual ya la terminé las colecciones. Los Sonrix sí los conocieron. Ah, sí, cómo no. Mi mamá, eso es lo que hacía, nuestro premio era que el fin de semana, si nos portábamos bien, hacían la tarea y todo, nuestro premio era una cajita Sonrix. Y ya no, acá y quien pues somos cuatro hermanos. Tengo una hermana, pero ella casi ya no muy le tocó esto. ¿A la más chiquita? Sí, en los hombres sí. Entonces nos compró hasta jugueteros y ahí poníamos, nos enseñó a cuidar nuestros juguetes. Pero la culpa de ella todo esto, que yo tenga todo eso enseñado. Y se lo agradezco porque la verdad he conocido, otra cosa de esto del coleccionismo, he conocido mucha gente que no se espera que esté metido eso. Mucha gente es de terapias,
Mucha gente lo agarra de terapia. Le quiero platicar una anécdota que tuve. Eso se me olvidó traerlo, pero pueden seguirme en la página. ¿Cómo te encontramos? Está como Toy Collector Chiapas. De hecho, ahí lo tengo publicado. Tengo una historia ahí, la verdad, algo triste. Yo, la verdad, yo no colecciono muñecas, pero tuve una, durante, cuando empecé esto del coleccionismo, mismo compañero decía, no, pero tal persona maneja figuras vintage. Y me lo recomendaron a esta señora. Y me empezó a escribir de que necesitaba una figura que era la Tatiana en Barbie. Uh-huh. Yo la verdad le dije, mire, señito, yo no manejo nada de Barbie. Yo manejo más otro tipo de figura, pero Barbie casi no es mi fuerte. Pero me empezó a platicar la señora que necesitaba tal figura porque la quería para una, no sé si era una muchacha, de alta ya no recuerdo bien, era una muchacha, pero ya estaba en etapa terminal. Ah, tenía cáncer. O sea, sí, o sea, entonces era su deseo. Entonces yo la ayudé como pude y le mandé hasta el link donde estaba la pieza. Y pero sí estaba bastante cara esa. Yo no me imaginé que esa pieza estuviera muy cara. Entonces sí estaba cara. ¿Cuánto costaba? Estaba como en 1200 más o menos. Una muñeca de. Una muñeca de Tatiana. Ya, de los 90s. Ah, o sea, recién. recién. Hace unos Para días. Para los que somos de los 90, recién, hace, claro, unos añitos apenas. Y entonces me llamó, me dejó marcado tanto esa anécdota de la señora que me llevó conseguir una Tatiana casi 2 años. Pero, o sea, tú la estuviste buscando, ayudando, sí, a la señora. Sí, ayudando, pero ya de ahí perdí el contacto, ya no supe, la verdad, hasta la fecha no supe, pero como me quedó eso, ya llevo 3 Tatianas en mi colección. ¿Sí? O sea, ahorita ya coleccionas, sí, Tatiana. Ahora colecciono a la Tatiana en Barbie. No, mames. Yo no, o sea, pero ¿por qué? A mí me quedó eso porque me quedó eso de ayudar a esa señora y no pude, entonces me quedó eso, entonces ya me quedó de coleccionarlas y no sé si alguien lo vaya a querer, yo se la doy. Yo como ya he vivido eso y sé qué es tener un juguete de infancia y sé qué les ayuda a tener un juguete de infancia, si alguien me dice, oye, fíjate que tal figura he buscado y no la encuentro, pero tú la tienes, pero sé que le va a ayudar, yo se la doy. Porque justamente te hay un comentario aquí que cuál es la figura que más te ha costado conseguir. Y no es mentira, justo así acaban de, ¿sí?, preguntar. ¿Cuál es la figura que más te ha costado conseguir? La que más me ha costado conseguir. La Tatiana. La Tatiana. Bueno, pero me costó conseguirla, pero no porque la colecciono. Ajá, sino miren, para ayudar. La que, bueno, que me haya, bueno, no traje mucho de que me haya costado. Pero les voy a hablar esta, de hecho esta es muy difícil conseguirla. Esta. Sí, ¿por qué? Porque Lily Lady y hay otra marca que es Kenner. De hecho esta es una Lily Lady. Y aquí tengo, es otro rollo, pero no me metí ahí mucho, ¿no? Porque pues ya es meterse ya más en el coleccionismo a fondo. Sí, de hecho este Boba Fett es de las figuras más buscadas en Star Wars. Ponte, ya no te mencioné de este. Aquí traigo. Esa está chidilla, porque si viene en caja de cristalita. O sea, una cajita de estas como de. ¿Cómo se llama esto? De acrílico. De acrílicos, ya sabes que es algo. Sí, algo ahí va. Bien. Bueno, este trae su historia. Cuando yo empezaba, tendría yo como 2 años en el coleccionismo. Fuimos a un evento que nos invitaron. Y llegó un muchacho con su bebé y su esposa. Pero llegó vendiendo estas piezas. Y yo decía que por qué las vendías, y son, de hecho son piezas de los 80s, y que los tuviera así, de hecho trae una calificación de la AFA, que es una calificación que dan en Estados Unidos, y trae un costo, o sea, es que en Estados Unidos el coleccionismo es otro rollo, allá está calificado y todo, y llegó de hecho yo les agradezco aquí a mis compañeros coleccionistas que en ese tiempo me apoyaron para juntar el dinero, y compramos, bueno, yo lo compré, la colección, una colección de 8 figuras así en blister. De hecho, este ¿te salió todo? Bueno, me salió, la verdad, me casi regalado, como 3.500, 3.000, no me acuerdo bien, ya tiene como sus 7 años eso que la compré, y ahora solo una pieza es lo que vale lo que pagué de todo. Sí. Ya vendí 2 y ya lo he recuperado la inversión. Este es un Skeletor de He-Man. De 1900, a ver, es ochentero, 1983,
No manches. Y que los protegen, porque como ya traen un... mira, chécate, ahí viene una calificación de este lado. Ah, sí, la esa que es como un pit. Ajá. Como un pit. Y sí, ya tengo figuras. ¿Qué dice Mattel? ¿Es de Mattel? Ajá. Este es original de los 80s. O sea, por eso... O sea, esas, digamos que son de las que vienen de Estados Unidos, ¿no? Ajá. O algo así ya. Sí, ya de hecho la pieza es americana, no es mexicana. La mexicana venía en una caja de cartón y no venía con blister. Ah. Estas son de las piezas más, de las más, pues caras que tengo ya ahorita, ¿no? Cuando en su momento no... O sea, y esas, por ejemplo, si alguien te dice, ¿sabes qué? Estoy buscando el esqueleto. Bueno, tengo... ¿Tú lo tienes? ¿Lo vendes? Sí. Ah, bueno. Hay un amigo que me ofreció 5,000 pesos por esta pieza. Y si me estás viendo, todavía no lo suelto. No manches. Sí, yo no sabía por qué me ofrecía eso. Y entonces yo al investigar vi que es una pieza que ya en esta época ya anda arriba de los 8 o 10 mil pesos. No manches, sí. O sea, y si hay gente que suelta de sí. Que, ¿cuánto quieres por ese Skeletor? Sí, sí hay. A la madre. Que todo el mundo quiere tener a veces cosas así. Y se ve bonito ya exhibido, pues. Sí, sí, claro, se o sea, hasta se ve elegante, que traiga ahí de que el sellito y no sé cómo. No traje los demás, pero por espacio, pero tengo a He-Man, tengo otros malos de él, tengo el He-Man con su Battlecat, con igual en su blister. Pero tienes todo eso, lo tienes. Sí, lo tengo en la página. En tu página. Ajá, ahí está. Aparece literalmente así, sí, ¿no? Como Toy Collector Chiapas. Chiapas. Ahí pueden seguir. Ahí te pueden seguir. En todas las redes, ¿eh? Preguntan por aquí. A ver, ¿qué? ¿Cuál es la pieza más cara que tienes en tu colección? ¡Pues esa! ¡Pues esa! Esta. O sea, ¿la compró en cuánto y ahorita ya subió? Sí, de hecho tengo el He-Man. Cuando estábamos en una placita, llegó un cliente, no era de acá, me ofreció 15. ¡Padre! Pero no lo solté porque son piezas que no voy a volver a ver en mi vida. Entonces, O sea, de verdad el coleccionismo, sí, es amor. Sí, 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 sí. Si yo tuviera un muñeco de esos y me dicen te doy 15, yo, ¡di una vez! ¡Di una vez! No manches. Sí, pero a veces, fíjate que a veces duele soltar las piezas. Más si te costaron o más si tuviste la suerte de haberlo tenido, ¿no? Que a muchos lo tuvieron la oportunidad. Esos que dices que te compraste los 8 eran los 8. Los llegó a vender esta pareja que dices con el niño. Sí. O sea, él era como que eran del muchacho y ajá, dijo, ya, ni pedo, necesito pues dinero. Sí, su historia del muchacho es que no quería tener problemas con su esposa. Entonces, ¡ora! Porque como era de acrílico y tenían su niña chiquita, entonces ya tenían su detalle porque él lo cuidaba mucho. Ay, entonces, que la niña así, no lo fuera a tirar y se quebraba y la regañara. Sí, la regañara, entonces evitó el problema y dije, ya, ya, sí, sí. No, ahorita le está retorciendo la mujer de saber. Sí, de hecho, sí. Ah, bueno, hay otra cosa, ahorita como vendedor yo les recomiendo que no lo vean cuando vayan a comprar una pieza, no lo vean como un gasto, porque esto, como es nuevo aquí en Tuxtla, nuevo entre comillas porque ya tiene sus años, esto llega a agarrar un valor con el tiempo, ¿no? Como los carritos de Hot Wheels, yo no sabía que estaban, que eran caros. Sí, sí. O sea, ya llega el momento de que trae una serie y que la serie fulana y no sí, sé se van cosa. Cotizando. De hecho, cuando fui a Ciudad de México me tocó ver en una exhibición un carrito todo pelado así y lo tenían en una vitrinita chiquita. Me llamó la atención por cómo la tenían y ya le pregunté cuánto costaba. Estaba en 14,000 pesos. Un carrito Hot Wheels. Sí. Y pelado, todo como pelado. No lo vendí, yo todo mi carrerío. Yo tenía un short, digo, no eran de colección seguramente, ¿no? Pero a mí me gustaba comprar mucho carritos de Hot Wheels, que al final del día creo que se los regalé a mi sobrino, no sé, pasó un chamaquito en la calle y los di, pero pues no sabía que todos estos carritos en algún sí, momento, yeah. ¿Sabes que también tenía mucho? Los que salían en Coca. Ah, que, pues, yeah. En ese tiempo, cuando yo iba en la primaria, en los 90,000, así, ¿no? Así como que ayer, ¿de qué tal? A ver, ¿qué dice? Dice, ¿de qué? ¿De qué año es Dinar? ¿No colecciona Street Sharks? Sí, de hecho sí tenemos Street Sharks también. ¿Qué son esos? ¿Esos que son como un cuerpo de cabeza de tiburón? Cabeza de tiburón, sí, y cuerpo de mamado. De mamado. Sí, no, de hecho sí, tengo Street Sharks también. De hecho voy a, ahí síganme en la página, voy a soltar una de mi colección a venderla. ¡Apúrense!
Vamos a soltar uno al ratito de Street Shark que tengo. No manches. Sí. De hecho, por aquí ando la foto. ¡Ay, la... no! ¡Ay, yo así, uy! ¿En sí. cuánto? ¿50,000? ¿50,000 a la una? ¿50,000 a las dos? No, nunca has hecho así que una subasta. ¿Subasta? No. Pero en los eventos que nos han invitado, sí hay. Sí, se hacen, sí hacen las subastas. Y si hay gente que y suelta sí. así bastante ¿sí? dinero por ti. Ahí está, mira, esta es. ¡Ay, miren! ¡Qué chido está! A ver si lo logran ver. No sé si lo alcancen a ver, pero la neta, estos están chidillos. ¿De qué año son estos? Igual de los noventas. Están padres estos. Ahorita para, igual el coleccionismo ahorita ha evolucionado. Ahorita ya muchos están con lo de Pokémon. Se retomó eso, ¿verdad? De, sí. de Pokémon. Yo he visto que está como que muy de moda ahorita Pokémon otra vez. Sí, y fíjese que yo en mi caso, como ser yo soy coleccionista... por ¿cómo se llama? Por recuerdos. Uh-huh. O sea, de traer esos recuerdos, pero me he acoplado a los nuevos coleccionistas, que ahorita ya está fuerte lo del anime. Sí. Que igual tenemos ahí en la página, manejamos figuras de anime, igual así como Pokémones y todo eso, ¿no? Sí, nos pero dense cuenta también que el coleccionismo, por ejemplo, como dice Dina, ahorita es de anime, no crea que es ir a comprar tus cosas en las tiendas, que ustedes ya saben cuáles son. O sea, eso no es un coleccionismo, pues. No. O sea, también tienes que darte cuenta, no porque tengas 50 figuras de anime ya sos coleccionista de anime, no. O sea, el coleccionismo también es eso que dice Dina, o sea, los recuerdos... porque trae una historia, porque por ejemplo como todo lo que trae aquí en este maletín, o sea, ese tipo de cosas, como esta figura que cuesta no sé cuántos miles de pesos, o sea, por eso es que se le llama coleccionismo, ¿no? O sea, no es así de que, yo tengo un montón de figuras que compré con el que ustedes ya saben, pues no, eso no es coleccionar. Entonces, si ustedes quieren coleccionar, yo les recomiendo que sigan a Dinar en su página de Toy Collector. Collector. Chiapas. Yo y el inglés no somos amigos. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Dinar, ¿algo que quieras agregar a la entrevista? Pues, apoyen ahí, cuando organicemos eventos de coleccionista, apoyen al coleccionista para dar igual a sus niños, apóyenlos a que coleccionen, no les den muchas tablets o celular, trátelos de inculcarles a que tengan un juguete que puedan ellos jugar, ¿no? Eso es puedan usar la imaginación. Exactamente, eso es el coleccionismo. Pues entonces que te sigan en tu página, ¿no? Sí. ¿Manejas qué? Instagram, sí, Facebook, todas las redes, TikTok. Sí, también. Sí. Oh, ahí andamos en TikTok. Pues ahí está, en todas tus cuentas apareces como Toy Collector Chiapas. Toy Collector Chiapas. ¿Y dónde te podemos encontrar físicamente? Físicamente, por lo pronto ahorita no tenemos local, estamos solo en línea. Pero pronto. Llegas a bazares. Ah, sí, llegamos a bazares los fines de semana allá en el Paseo de los Hombres Ilustres. Paseo de las Personas Ilustres, ahí está, ahí pueden encontrar a Dinar o literalmente le mandan un mensajito, ajá, pueden checar todo lo que tienen en redes sociales y pues yo creo que ya un punto a convenir para entregas. Ajá, igual, y todo, ¿no? Para entrega. Igual, acuérdense que el coleccionismo no solo es comprar, también podemos hacer algunos cambios. Sí, ajá, o sea, si les gusta, por ejemplo, esa pieza de 15,000, yo se las vendo en 50. Ustedes díganme de una vez, yo llego, ahorita Dinar va a salir, se lo robo y ya. ¡Vámonos! Se los vendo. Miren, esto es el emprendimiento de la chiapanecota. Dinar, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a las personas que se conectaron y obviamente gracias también al Diario Ultimátum por darnos este espacio. ¿Algo que le quieras decir a las nuevas generaciones por ahí? Pues... coleccionen. Y fíjense que cuando compren algo para coleccionar, cuídenlo, o sea, no lo maltraten, traten de tenerlo lo más impecable que puedan, ¿no? Porque sobre todo eso, por si algún día llegan. Algún día, eso es lo que tiene el coleccionismo, no lo vean como un gasto, sino como una inversión, porque yo he sabido de gente que casi parte, yo tengo una necesidad, saco tal pieza, lo vendo y cubro mi necesidad. Eso es lo que tiene el coleccionismo también, que está, es vendible. Está chido, sí. Empiezan a checar todo el coleccionismo, sí. Y la neta sí es, como dice Dinar, no es un gasto, es una inversión a largo plazo, así como el estudio. Bueno, chulos, muchísimas gracias por haberse conectado, nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Dinar, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos ojalá el sábado.
que hay bazar ahí en el Paseo de las Personas Ilustres. Lleguen de 11 a 4 de la tarde. Ahí los esperamos, 4, ahí vamos. Pero ahí vamos a estar, no importa, no importa cómo le vamos a hacer, ahí estaremos, ojalá que no llueva. Chulos, muchísimas gracias, nos vemos, los dejamos con la programación del diario Ultimátum. Un beso, los quiero mucho, bye.